Palestinos, como ya lo veíamos hace unos segundos, incendiaron la tumba de San José, José el Soñador, ubicada allá en Cisjordania. Este es uno de los hechos más provocativos realizados hasta el día de hoy en medio de los enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Palestinos incendiaron la tumba del patriarca bíblico José el Soñador en la blusa Cisjordania. El acto es calificado como inaceptable y provocativo en medio de una ola de violencia desatada en las últimas semanas. Cientos de manifestantes palestinos intentaron acabar con el sitio sagrado, arrojando bombas Molotov. El monumento religioso sufrió graves daños por el fuego, pero no hubo reportes de heridos. Para los judíos, en esta tumba reposa José, uno de los 12 hijos de Jacob, que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, desde donde su cuerpo fue trasladado, según la tradición bíblica. El ejército israelí se comprometió a reparar la tumba de forma inmediata. El presidente de Israel, Avigdor Lieberman, señaló que este incendio muestra que la autoridad palestina no es diferente al Estado Islámico. Sentenció que los palestinos están siendo incitados por las mentiras de su presidente Mahmoud Abbas, lo que ha provocado que decenas mueran. Este incidente se produjo después de un día de relativa calma en Israel, tras varias semanas de ataques violentos en todo el país. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió al presidente Abbas detener la violencia. Además, estimó que esta es el resultado directo de las acusaciones falsas de que Israel está tratando de tomar el control del complejo donde se halla el Monte del Templo y la mezquita. En tanto, Mahmoud Abbas dijo que era inaceptable el ataque a la tumba de José y llamó a la creación de una comisión para investigar y resarcir los daños, informó Óscar Gallegos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. La televisión más abierta que nunca.